¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos aquí a un nuevo video en el canal del León Enamorado y hoy vamos a hablar sobre Rosemary's Baby siguiendo el tema de esta semana, que son películas con un toque paranormal. Y Rosemary's Baby no es tan paranormal como yo diría, pero es interesante Rosemary's Baby. So, Rosemary's Baby es un clásico, pero clásico así, clásico, y es una película bastante peculiar porque la película empieza como si fuera una rom-com, o sea, empieza con una pareja buscando un hogar y es bastante mundana con lo que está pasando, o sea, no mucho está ocurriendo, solo son conversaciones de te amo y así, y queremos casa y estamos súper felices como pareja, y luego empiezan a pasar cosas. Nuestra querida Rosemary empieza a soñar de que una criatura con cachos le está haciendo el delicioso y termina embarazada, ¿no? Entonces, al día siguiente nos damos cuenta de que era el esposo, que Rosemary, la personaje de Rosemary, se había quedado dormida y el esposo aprovechó a hacérselo ahí nomás. I don't know, dude, that is still rape. Don't. Pero ajá, entonces la muchacha está quedada embarazada y vemos todo el proceso del embarazo. Y todo el proceso del embarazo es un infierno, o sea, están los vecinos metiches, el doctor ese que supuestamente le tiene que ayudar, pero realmente no está ayudando en nada, uno de sus mejores amigos se muere, su esposo es una cagada. Entonces, es una película donde puede que esté pasando algo paranormal o no. Entonces, es de esos momentos donde se cae en la categoría de terror psicológico, básicamente, porque este embarazo destruye la mente de Rosemary completamente. O sea, todo lo que está pasando es algo malo para ella. Ella queda como hundida, o sea, nadie le está haciendo caso, nadie lo está escuchando. Y el que supuestamente la está escuchando, que es el doctor Saperstein, no es lo que él aparenta ser. Entonces, la película, como dije, va a través del embarazo y un montón de cosas empiezan a pasar. Ella se empieza a dar cuenta de cosas. Su esposo no está yendo a trabajar o se aparece de la nada cuando alguien externo llega a la casa. Entonces, te das cuenta de que hay gente entrando y saliendo de la casa sin que Rosemary se dé cuenta. Y es como que, ¿qué está pasando?, ¿no? Y una de las pistas que deja el amigo que mencioné, que se muere, es un libro. Un libro de brujas. Entonces, ahí es donde empezamos a tener pistas. Los vecinos le han estado dando una malteada a Rosemary para que se sienta bien. Y ahí es donde nos empezamos a dar cuenta de que posiblemente le están dando algo porque son brujas. Luego el doctor empieza a decir cosas que ningún doctor empezaría a decir. Que le empieza a decir, ah, sí, es que a veces las pastillas no sirven, mejor tómate la mezcla natural que te está haciendo tu vecina. Ningún doctor te va a decir eso, literal. Entonces ahí te empezás a dar cuenta, luego empezás a ver símbolos que están dibujados en todos lados, empieza a encontrar cuartos secretos en el hogar donde está viviendo, y qué más. O sea, todo concluye en que posiblemente la están pondeando. Ahora, no quiero spoilear cómo termina la película, porque es una película muy buena. No sé dónde la puedan ver, no sé dónde esté disponible. Lo más seguro es que esté disponible en Amazon Prime, porque ellos tienen todo. Pero sí, es una película muy buena. Realmente no sabes qué es lo que está ocurriendo a través de toda la película, pero lo vas descubriendo con Rosemary. Rosemary empieza a levantarse ella sola, ¿no? O sea, es una muy buena película. Si pueden alcanzar a verla, si la pueden alquilar en Amazon Prime, pues háganlo. Realmente es un clásico excelente. Es una película muy, muy buena, gente. Creo que he dicho todo. He dicho lo mismo de todas las películas de las que he hablado este mes. Bueno, tal vez no de las de Viernes 13, ¿verdad? Ni las de Halloween tampoco. Especialmente si, no sé qué semana salga este video, pero si sale en la semana de las Halloween de Rob Zombie, ahí me van a ver alteradísimo. Pero bueno, gente, Rosemary's Baby es un clásico, por favor, véanla si tienen la oportunidad. Es una muy, pero muy, muy buena película, gente.
Por el momento yo me despido. Como mencioné, esta semana va a salir otro video de Viernes 13 y otro video de Halloween. Y ya la siguiente semana ya no van a estar saliendo esos videos de Halloween y Viernes 13, porque ya me mamé todas las películas, ya no hay más de qué hablar. Entonces la siguiente semana, si no me equivoco, el horario va más o menos Suspiria. Y no me acuerdo qué otra cosa, pero bueno, algo voy a sacar. Pero sí, gente, yo fui León Enamorado. Por favor, dejen su like, suscríbanse y no se vayan a perder el siguiente video.